Tiene que haber forma de salir. Igual puedo ir allí. Vaya, genial.
Listo. Mierda de sitio. Vale. Listo. Nadie va a tragarse todo eso. Ojalá Yara esté bien. ¿Qué? Te están buscando. ¿Qué has hecho? Nada. Te dije que no te movieras. Tuve que hacerlo. Tus amigos están por todas partes. ¿Tienes lo que buscabas? Sí. Tenemos que salir a toda leche de aquí. Oye. Sígueme. Hola. ¿La acaricias? No hace nada. Sí, ¿ves? Hecho.
Puedes pasar a verla, si quieres. ¿Se pondrá bien? Sí, eso creo. Hola. Son unos críos. Lo sé. ¿Qué nos ha pasado? Quizá hemos dejado de buscar la luz. Puede ser. Iré a ver cómo está. Vale. Owen. Soy yo. ¿Qué haces despierta? Cambiar las vendas de Yara. Es increíble que ya esté en pie. Es que los Scars son duros. ¿Por qué se pelean? ¡Que te den, Yara! No pienso abandonarte. Lev no quiere dejar Seattle. Owen los ha invitado a venir a Santa Bárbara. Eso es típico de Owen. Creía que le habrías convencido de no ir. De hecho, iré con... ¿Quién eres tú? ¿Qué? Quizá ellos los hayas engañado. Pero a mí no. ¿De qué estás hablando? ¿La mejor Mata Scars de Isaac de pronto cambia de parecer?
Y Owen no tiene que ver, ¿verdad? No siempre he hecho lo correcto. Eres una cabrona, Abby. Desde siempre. Estoy harta. ¿Quieres ayudar a estos chicos? Aléjate de ellos antes de joderles también. Camiseta. ¿Estás bien? ¿Y tu brazo? Está mejor que esta mañana. ¿Has recapacitado? Lo hará. Sí. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Bastante alterado. Claro. Se fue por aquí. ¿Por qué Lev no quiere ir a Santa Bárbara? Le preocupa a nuestra madre. Lo que le pasará por nuestra culpa. ¿Debe preocuparse? Ahora debería centrarse en su propia seguridad. ¿Qué podría pasarle? A veces culpan a los padres por los pecados de sus hijos. Pero nuestra madre es tan devota. Seguro que estará bien. ¿Hay alguna opción de ayudarla? No puede convencerla para ir. Nadie podría. Me preocupa más lo que podría hacerle. ¡Lev! ¡Lev! ¡Lo siento! ¡Sal de una vez, Lev! ¡Lev! 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 ¡Ven, por favor! ¡Lev! ¡Lev! ¿Sabes? Me pregunto si habrá visto esto. Ama a los tiburones. Ama a los tiburones, pero odia el océano, ¿eh? Sí que se ha abierto contigo. Sí. Nos ha unido nuestro miedo a la muerte. Dijo que fuiste valiente. Es un mentiroso. ¿Lo oyes? ¡Lev! ¿Estás aquí? Está bien. No pasa nada, solo quiere jugar. Chica, ¿qué tienes ahí? No te hará nada. Vale, mira. Vamos, chica. Creo que quiere que se lo vuelvas a tirar. Venga, otra más. Sí, qué rápida. ¿Quieres probar? No me parece buena idea. No va a morderme, ¿verdad? No, lo prometo. Puedo hacerlo otra vez.
Hay que seguir buscándolo. Lev. ¿Por qué hace esto? ¿Tú crees que podría convencer a tu madre? Si lo ve así, lo estrangularía con sus propias manos. ¿Cuánto te ha contado? No demasiado. He oído como algunos lo llamaban Lily. Tardé mucho en entender por qué siempre cuestionaba las leyes, las tradiciones. Cuando él me explicó cómo se sentía por dentro, le dije que se lo tenía que guardar para él. Yo esperaba que se le pasara. Después parecía que estaba bien. Luego se rapó la cabeza. Como los hombres. Fue un suicidio. ¿Luego huisteis? Al principio le grité. Le pegué. Fui tan estúpida. Busquemos algo para animarlo. Vamos. ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Raparse la cabeza? La semana pasada le asignaron su rol en la comunidad. Quería ser soldado, como yo. Pero decidieron que fuera la esposa de uno de los ancianos. Pobre chico. ¿Dónde está Santa Bárbara? Está en California. ¿Dónde está California? Vale, a ver, esto es Seattle y esto es Santa Bárbara. ¿Y nuestra isla? Es muy pequeña, pero está aquí, arriba. ¡Qué lejos! Sí. Vale. Tiene que quedar algo por aquí. Es bonito. ¿Ves algo que te guste? No. Sigue buscando.
¿Qué te parece? Es perfecto. Mel se equivoca, ¿sabes? Tú eres buena. No lo sabes. Sé suficiente. Abby, ¿puedes dejar de robarme mis cosas, por favor? Lo siento, no sabía que todo lo del acuario era tuyo. Sí, bueno, mi acuario y mis cosas. Es broma. Coge lo que quieras. Tú no. ¿Has visto a Lev? Sí, al final del pasillo. De acuerdo. Oye, ¿podemos hablar? Ahora voy. Gracias. No entiende mis bromas. Los niños y yo... Sí. Pero tú les caes muy bien. Entonces... Vienes a Santa Bárbara, ¿verdad? No puedo. ¿Por qué? Ya lo sabes. Podemos solucionarlo. Ya es tarde. No lo es. Yo sé que es un puto desastre. Lo sé. Decidamos ser felices. Abby. Tenemos derecho. ¿Lo oyes? ¡Lev! ¡Vuelve aquí! ¡Lev! ¿Qué está haciendo? Ha ido a por ella. ¿A por quién? Su madre. Lo va a... Lo detendremos. Vamos a coger una lancha. ¡La acaban de operar! Estoy bien. ¿Cómo lo voy a encontrar? Yo iré. ¡Owen! Van a la puta isla. ¡Exacto! No dejaré que vaya sola. Sí lo harás. Ayudaré. Sí, quédate aquí y arregla el puto velero. Tus prioridades. Y ahora vamos. Ahí está el puerto. ¿Cómo vas? Estoy bien. Vale. ¿Los lobos usan este sitio? Atracamos algunos barcos ahí. Vale. Ven. Te ayudaré. Puedo sola. Vamos. Cuidado. ¿Cómo llegamos a tu pueblo de una pieza? Podemos usar los puntos ciegos que hay por la costa. Después seguiremos las carreteras. ¿Es seguro? Es nuestra mejor opción. ¿Crees que Lev cambiará de opinión? ¿Qué va? Es muy cabezota. ¿Sabe dónde se está metiendo? Esto creo. Me tiene mucho cuidado. Bueno, es su madre. Sí, dudo que ella lo vea igual.
Vamos a tener que rodear. Por aquí. Intenta no mojarte el brazo. Ya es tarde. Alto. Ya está. Venga, venga. Los barcos están al otro lado. Solo hay que volver a la carretera y rodearlo. Vale, me parece bien. Yara. No, yo puedo ayudar. Esta vez no. Yo me ocupo. Vale. Vale.
¡Al suelo! Abby, ¿qué cojones? ¿Manny? ¿Estás sola? Sí. Joder. Ese francotirador es un profesional. ¿Qué estás haciendo aquí? Los botes. Tendríamos que haber ido a la isla. Pero apareció este pendejo. Envié a alguien a por refuerzos. Deberían estar en camino. Deberían. Necesito coger un bote. Ahora. ¿Por qué? Pregunta luego. Entonces me ayudarás a matar a este tío. A por él. ¡Agáchate! Has matado a todo mi equipo. Tranquilo, lo cogeremos. ¡Putos intrusos! ¿Qué intrusos? Últimamente han surgido de la nada. Nos están ganando. ¡No es nada! ¿Para qué? Sí. Vaya calle. Mierda. Vale. ¿Y qué propones? Vamos dentro de ese garaje. Lo usaremos para cubrirnos. Detrás de ti. Vamos. El carro se cae a trozos. ¡Date prisa! ¡Va, va! Deberíamos ir a por los intrusos y dejar la isla. ¿Eso sigue en pie? Debería estar pasando ahora. Mierda. Manny. Nos atrae hacia nosotros. Prepárate. Espera a que crea que nos ha... Vale. ¡Vamos al puente! Thank you.
¡Abby! ¡Aquí! Vamos, yo te cubro. ¿Dónde está? No habrá ido lejos. ¡Abajo! ¡Joder! ¡Está ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sigue presionando! ¡Con cuidado! ¡Al suelo! ¡Te tengo, pendejo!